The Zapotec is not the most flourished among ancient Mesoamerican culture, but they have more than 2,000 years of history, even more history than the Mayans. Today, about 350,000 Zapotecs live in Oaxaca. Although the ancestral culture barely remains compared to the past era, the standard of Zapotec's handcraft is extraordinary. Those special techniques pass through generation to generation. Zapotec people are protecting their traditions in their own ways. Mi nombre es Juan Ramón Acevedo Ruiz, me dedico a la cerámica, soy aquí de Valles Centrales. Mi abuelo y mi padre se dedicaron a la cerámica, entonces el conocimiento que yo traigo es heredado a través de ellos. De que se fundó la organización, tenemos 13 años que estamos aquí en este espacio, pero yo dedicarme a la técnica de la cerámica tengo aproximadamente unos 25 años, 28 años. The place Ruiz is working is named Casa de las Artesanías. He serves as an artist, teacher, and treasurer. Bueno, la cooperativa Maestros Oaxaqueños del Arte Popular está conformada por 54 artesanos de diferentes regiones del estado de Oaxaca. El objetivo de haber conformado esta organización es para tener un espacio donde podamos nosotros mostrar al mundo el arte que sabemos desarrollar cada uno con nuestras habilidades y con ese objetivo poder tener una mejor calidad de vida. El concepto primero de revalorar el trabajo que nosotros desarrollamos, darlo a conocer al mundo. At the same time, if you step away from the city center of Oaxaca to a nearby village called Teotitlan del Valle, you'll witness another vibrant tradition, textiles. Yo aprendí a hacer tapete cuando yo tenía 7 años. Ahorita tengo 50 años. Nada más que yo casi no fui a la escuela, pero mi papá hablaba de su papá. No podía leer, no podía, pero mi papá fue uno de los mejores maestros en cuestión del tejido y ellos empezaron a trabajar con los telares y yo aprendí de mi papá. The folk artisans living in Teotitlan create a world of colors, textures, and patterns from raw threads and natural dyes. They weave everything from tiny, tightly bound squares to expansive, colorful rugs. Pues, más que nada, no, pues es una tradición y una forma de trabajo, porque de esto, pues vivimos casi el 80% del pueblo. Aquí, pues no es un pueblo muy grande, es pequeño, pero la mayoría, pues somos tejedores. Es como una fuente de trabajo de nosotros, es parte de nuestra vida diaria. Nosotros no queremos perder esta tradición, pues queremos que los jóvenes de hoy en día van a conservar. Es una es para los zapotecos trabajar con todos los colores que nos da la madre de la tierra. Es muy sagrado porque aquí te recibes toda la energía que nos da la madre de la tierra, pues. Ceramics and weaving are two of the major ancient traditions of the Zapotec. Ceramics started as funeral urns. Zapotec nobles were buried in tombs accompanied with a large amount of urns. Royal ancestor worship was the focus of Zapotec belief and ceremonial practice. The powerful figures depicted on offering vessels are thought to represent these ancestors.
en esa pieza lo que se está representando es un sahumerio en el cual lo que ellos hacían era desarrollar en ceremonias. En el interior ellos ponían copal para aromatizar el ambiente, pero el simbolismo de esa pieza es que está representando a Xipe Totec, que es la deidad de la reproducción, y a Tlaloc, que es el señor de la lluvia. Para solo hacer la pieza un mes, y que era un trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Y era parece que de lunes a domingo el desarrollo. The village of Teotitlan has a long weaving tradition that dates back to pre-Hispanic times. Mi papá hablaba de su papá. Ese diseño es uno de los primeros diseños que empezaron a tejer hace 500, 600 años atrás. En el telar que ustedes miraron ahí, estoy haciendo un diseño antiguo. Hoy en día los jóvenes ya no quieren hacer ese diseño. Ese diseño me voy a tardar como un mes con 3 semanas para terminarlo. Ahorita van a pasar al telar para que vean cómo hilo por hilo voy tejiendo. March 19, 2015 is the Artisan de Mexico, or the Day of the Artist, but not many places perceive it as important as the Artesanías. Here, the Oaxacan teachers try to recall the people's attention so that this custom will never get lost. Hacemos eventos culturales en los cuales se dan conferencias de técnicas ancestrales que a través de nosotros las vamos transmitiendo, y de esa forma tanto nos sirven a nosotros, los integrantes de la organización, porque ahí nos vamos nosotros documentando más, ¿no? O entendiendo o aprendiendo más por qué lo que hacemos, qué sentido tiene, ¿no? Y qué valor tiene. Pues a veces nosotros, pues como papás, uno quiere lo mejor para los hijos, ¿no? Ya tal vez ya no tanto que se dedica a tejer, porque es un trabajo muy cansado, muy pesado. Una forma de trabajo, porque de esto pues vivimos casi el 80% del pueblo. Different people live different lives. Ruiz lives in the city center and works as a ceramic teacher in a large artisan corporation. The Chavez family lives in a small village and has built up a family factory. But both Ruiz and Chavez share one dream. Zapotec artistry needs to be continued and developed. It indeed had a glorified history. The future is relying on those younger generations, such as students of the Artesanías and children from Teotitlan.